¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Ustedes saben que cuando me pongo el uniforme de la NASA es que vamos a poner el chungo escáner de la NASA a funcionar. Vamos en busca de los chungos, del chungo virus. Vamos a escuchar, ¿no? A estos talentos emergentes. Si detecta talento, pues, no, va a salir las alarmas, ¿no? De que hay talento. Pero si detecta chungo, pues va a salir las alertas del chungo virus. Vamos a ver qué nos ha preparado Santi hoy. Que últimamente nos está preparando muchas cosas raritas, el Santi. ¿Qué? Residente tiradera para Cosculluela. ¿Cómo que tiradera para Cosculluela? El artista se llama Tinta de Asfalto. ¿De dónde cojones encontraste esto, Santi? ¿Por qué le tiro a Cosculluela a este? Por la cara, ¿por qué le tiró? MG Films dice ahí M de mierda y G de grande. Te oye, Conku, Conku. A ver. Llegó el heredero del rey al príncipe a quitarle el trono. Ya se derrumbó tu imperio y no cayó la capozono. Yo sé que cuando yo rimo a lo grande lo impresiono. De la nueva soy quien deja tu carrera en abandono. All eyes on me, niggas. No comp este se supone que es Cosculluela. Coño, cogen a cualquier calvo y ya lo están poniendo Cosculluela, ya, ¿sabes? La boina roja de Rusia, sin esteroide ni autotune. De los instrumentales abusa mi garganta graduada en la Universidad de Murcia. Un pedazo de flow. Yo, en verdad, tiene. ¿Sabes? Tiene flow. Es bueno, es bueno. Tiene talento. Ya, yo, en República Dominicana hay un montón de talento, ¿eh? ¿Sabes? Está duro, está duro. Solo que ¿a qué vino la tiradera Cosculluela? ¿Qué te ha hecho Cosculluela? ¿Por qué le tiras a Cosculluela? ¿Sabes? El Briancito del AliExpress. Rimo muy particular frente a tus letras tan genéricas. No me vas a responder por no tener cifras numéricas en YouTube, pero seré un gran rapero en Latinoamérica. No, dice, no me van a responder por mis cifras en YouTube, ¿no? Bueno, al menos lo sabe. Al menos tiene los pies en la tierra. No, claro que no te van a responder. Parar el nivel con el talento, mi hermano, es como compararte a ti con el rapero Aldo Aldianos. En la industria cualquier loco tiene más view que decano. Pedazo de flow. Cancelbero superó a todos los raperos americanos. Le sigo dando en la calva al príncipe de cartón. Traje bullying en los punchlines, ya lo dijo Rapetón. En verdad le mete duro, le mete duro. Lo que estoy muy perdido, ¿sabes? Por lo mellizo tú la piensas dando asco. En guerra estoy preparado como un soldado de pez nato. Y puesto pa' Cosculluela y lo voy a desgranar. Como dice Cromo X, no le voy a bajar nada. De todo lo que le he tirado, crazy el que menos corre a nada. Duro, pero ¿por qué le tiraste a Cosculluela? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué te ha hecho Cosculluela? Cosculluela seguro que ni te conoce. No sé por qué le tiro a Cosculluela, pero duro sí está, ¿eh? Mis rimas no son Bad Bunny, pero ellas solas te perrean. Me sobran ideas que te bombardean. Le freno a los haters, se paniquean. Cancelbero me dejó el legado y el mono me cuida desde la azotea. Los tigres míos te aviveronean. La meto en la cancha y tú negaldeas. Jadea que el 4x4. Yo, pero en verdad es duro el cabrón. El 4x4, se dice eso, cuando rapea rápido. No, no, chacho, el cabrón, ¿sabes? Tiene talento, loco. Pero ¿por qué le tiraste a Cosculluela? Eso es lo que sigo sin entender. Hubiese hecho una canción, ¿no? Normal y ya. Voy a grabar con Residente antes de morirme. Como NK Profeta, yo vine a medirme. Voy a grabar con Residente antes de morirme. Voy a grabar con Residente antes de morirme. Menudo chiste, jaja. A Coscu con mi punchline lo pongo a decir hotel. Rapeando soy despiadado como alma de Lucifer. De camino para el infierno trae de paso a tu mujer. Pa' que ella se me convirtió la chupe a él. Me temen en tiradera porque puedo ser muy cruel. Predijeron los aztecas porque vine a penetrarte justo por donde defecas. Mi música es como droga, traigo. Ya, muchacho, ya, déjalo. Pero ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Por qué le estás tirando por la cara? Ya, Tinta de Asfalto se llama. Ya, tranquilo. Pero ¿por qué andas tan estresado? Se convirtió hasta en un zombie por el estrés. No, pero sí, tiene buena letra. The Walking Dead de bajo presupuesto, jaja.
O criticas a los colegas que no te dejan viles para el recreo. De la doble moral un reo, si tanto tú crees en Dios, ¿por qué no lo menciona en uno de tus perreos? Con Bad Bunny graba un chanteo, luego 2 años lo criticas por la métrica empleada en su video. Tus berrinches son pa' llenar el choriceo. El señor Jehová mira todos tus pasos, yo solo investigo y leo. Aprende a vivir bajo los... Drácula de Waking Red y Iron Man, un premio para este imitador. Haz siempre lo mejor y nunca te tomes nada como personal. Dime si me guaya. Tiene talento, tiene buen rap, talento. Pero ¿qué te ha hecho Cosculluela? Les dejo el link en la descripción del video por si lo quieren ir a escuchar.